nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el resucitado, el buen pastor, el amor de Dios Padre que nos da la vida y nos da una vocación, y la fuerza del Espíritu Santo que nos alienta en la fidelidad, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Padre bueno, te damos gracias y te bendecimos por el amor que nos tienes. Te bendecimos porque nos convocas cada domingo para encontrarnos contigo a través de tu palabra, a través de nuestros hermanos. Hoy vamos a celebrar esta jornada mundial por las vocaciones, en el domingo del buen pastor. Vamos a encomendar a todos los consagrados, a los sacerdotes, cada uno de nosotros, a nuestro párroco. Vamos a orar por todos los sacerdotes del mundo. Son muchos los sacerdotes que han muerto a causa de la pandemia aquí en Venezuela y en el mundo entero. Vamos a pedirle al buen pastor que envíe también nuevas vocaciones a su grey. Y vamos a encomendar también a todos nuestros difuntos. Son muchas las personas que han fallecido en los últimos días, muy cercanos a nosotros, familiares, amigos, bienhechores. Por lo tanto, vamos a encomendarlos también en nuestra oración de hoy. Y para celebrar dignamente nuestra Eucaristía, quitamos de nuestro corazón todo pecado, pedimos perdón por nuestras infidelidades, por las infidelidades en nuestras familias, por las infidelidades y pecados de los sacerdotes, por la infidelidad también de los servidores públicos. Con el canto pedimos perdón. Señor, ten piedad. Propia vocación, por la vocación de los sacerdotes, por la vocación de cada uno de nuestros párrocos, por la vocación de todos los sacerdotes que trabajan en el mundo, le damos gracias a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos a nuestro Dios. Dios todo bondadoso y eterno, llévanos a la comunión de las alegrías celestiales para que la humildad del rebaño llegue a donde ya precedió su glorioso pastor. Y te pedimos hoy por todos nuestros familiares, parientes y amigos difuntos que han muerto en estos últimos días. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, resucitado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos ahora a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios como ese regalo que semanalmente el Señor nos da. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ninguno otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores.
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor bendiga a las comunidades y cada una de las familias por medio de su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas en la fe, queridos hermanos que siguen la Eucaristía Dominical a través de Amavisión y a través de la radio de Raudal. Estamos ya en el cuarto domingo de Pascua, un domingo llamado Domingo del Buen Pastor, precisamente porque el Evangelio nos presenta la figura de Jesús, el Buen Pastor. Y en este domingo se celebra también la Jornada Mundial por las Vocaciones. No quiero decir vocaciones sacerdotales y religiosas, porque siempre me ha parecido como muy linda la afirmación de Pablo VI, que dice que cada vida es una vocación. Cada vida, ¿no? De
De tal manera que la vida de usted, padre de familia, la vida de usted, madre de familia, es una vocación. La vida de usted, señor gobernador, señor alcalde, señores diputados, es una vocación. La vida de los sacerdotes, la vida del obispo, la vida de los consagrados, es una vocación. Y cada uno de los jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes, tienen ahí una vocación en ciernes, una vocación como una semilla que tiene que germinar y tiene que producir muchos frutos. ¿Qué nos dice a nosotros esta Jornada Mundial de las Vocaciones? En primer lugar, nos habla que el Padre es el que llama. Toda vocación tiene como fundamento la llamada que Dios le hace a la persona. El Papa pone como ejemplo para esta Jornada Mundial la figura de San José. San José, un hombre sencillo, de esos que el Papa llama los santos de la puerta de al lado, un hombre sencillo fue llamado, al igual que María, al igual como después los apóstoles, a prestar un servicio dentro del proyecto de Dios. Ya antes, en el Antiguo Testamento, podemos leer la serie de llamadas que el Señor ha hecho desde Abraham hasta Juan el Bautista para precisamente realizar el proyecto, su proyecto de humanidad, su proyecto de salvación. Y ese es el primer elemento, saber que cada uno de nosotros es objeto del amor de Dios. Nos decía hoy San Juan en la segunda lectura que somos tan dichosos y debemos sentirnos dichosos porque somos hijos e hijas de Dios. Y en realidad lo somos, ¿no? Él nos ha dado esa dicha de ser hijos e hijas de Dios. Y esa es la primera llamada, la llamada a ser hijos e hijas de Dios. En segundo lugar, el Señor llama a algunos a servicios específicos. Repito, ser mamá, ser papá es una vocación, ¿no? La vocación a la maternidad y a la paternidad. Ser servidor público es una vocación. Lastimosamente esto se ha perdido muchísimo, ¿no? Se ha perdido muchísimo. El Concilio Vaticano II afirma que precisamente cada uno de los servidores públicos es llamado por Dios y puesto por Dios al frente de una responsabilidad en la sociedad para contribuir a enaltecer la vida de todos. Qué bueno sería que todos los servidores públicos estuvieran conscientes de que han recibido una vocación de Dios, que el Señor los ha puesto ahí, no el voto, no la corrupción, sino precisamente Dios los ha puesto ahí para prestar un servicio, un servicio. En tercer lugar, el Señor nos da una misión. El Señor nos llama a servir. Y en ese sentido, el Papa dice, San José ha puesto toda su vida y todas sus energías para servir a María y servir al niño Jesús con toda esa generosidad. Asumiendo todos los riesgos que pudo haber, San José se mantuvo firme en el servicio, servir. Esa debe ser la característica de cada uno de aquellos que nos sentimos llamados, el servicio. Dios nos ha llamado para servir a nuestros hermanos. Ya lo dice el texto de hoy, del Evangelio de hoy. El buen pastor conoce a sus ovejas y da la vida por sus ovejas. Qué bueno es cuando uno ve un servidor público que entrega su vida, que ha puesto toda su energía para servir a su pueblo. Hoy me llegó nuevamente la despedida que le hicieron al expresidente de Uruguay, presidente Mujica, allá en el Senado uruguayo. Presidente Mujica dijo, mira, ya yo no tengo fuerzas para ser senador vitalicio. La pandemia me ha encerrado en la casa, por lo tanto presento mi renuncia, porque si no voy a servir al pueblo, nada hago yo cobrando un sueldo que no voy a trabajar. Qué ejemplo para nosotros, qué ejemplo para los servidores públicos. Si no trabajo, no debería cobrar. Y si estoy con la gente, es para servir a la gente, no para servirme de la gente. El Evangelio dice,
El buen pastor da la vida por sus ovejas. No es que le quita la vida a las ovejas para engordarse él, para enriquecerse él. Y en esto tenemos una crisis a nivel mundial. Basta ver todo lo que está sucediendo en este ámbito de la pandemia. En este momento también en que todos necesitamos la vacuna para nosotros poder resistir a este virus tan terrible, bueno, vemos tanta corrupción, vemos tantas artimañas, vemos tantos movimientos políticos, ¿no?, para engañar, tantas mafias que van surgiendo para engañar, para tergiversar lo que es una cosa maravillosa, lo que es un derecho de toda la humanidad, como es el derecho a la salud, el derecho a la vida. Pero somos así. No hemos tomado conciencia de la vocación que tenemos como humanos, que nuestra vocación es servir al otro, que mi vida tiene sentido si la pongo al servicio de los demás. Ya decía la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es duro, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Qué bueno que nosotros los servidores públicos, curas y no curas, curas, políticos, servidores públicos, profesionales de la educación, profesionales de la medicina, ingenieros, todos los que somos servidores públicos, qué bueno que tuviéramos esta conciencia. Si no sirvo, si no vivo para servir, no sirvo para vivir. De tal manera que esto le da también fuerza a nuestra vocación, ser como el buen pastor, dar la vida por sus ovejas. Y el tercer elemento que señala el Papa en la figura de San José que nos propone para esta jornada de las vocaciones es la fidelidad. El mantenernos firmes en medio de las dificultades, en medio de las alegrías. No volvernos locos, como se dice. Que no se nos suba el poder, que no se nos suba la responsabilidad a la cabeza y nos olvidemos de aquello a lo que nos llamó el Señor. A dar la vida por los demás, ser fieles. Hay quienes son probados precisamente en la fidelidad cuando viene la dificultad. Hay servidores públicos que cuando ve que el cargo ya no les da dinero, se van. Hay servidores públicos o que cuando ven que ya sus cuentas bancarias son bastante gruesas, bueno, vienen y se van y dejan al pueblo. No les importa el pueblo, no les importa la gente. Hay también sacerdotes que en medio de la dificultad, cuando viene la dificultad fuerte, abandonan. Y nosotros estamos llamados a la fidelidad. Qué bello el ejemplo de padres y madres de familia que han perseverado hasta lo último. Yo le doy gracias de haber tenido un papá y una mamá, un campesinito y un obrero, que fueron fieles hasta la muerte, con tropiezos, con dificultades, con trabajo que tuvieron que hacer, con sacrificios que tuvieron que hacer, con trasnochos, con desvelos para levantar una familia de 11 muchachos. Y en estos días también, en estos entierros de madres que hemos tenido, de familiares y amigos que han sido profesionales, qué bello es ver esta cualidad de la fidelidad. Gente que ha sido fiel cuando la cosa le iba bien, pero gente que ha sido fiel también cuando las cosas le iban mal. Gente que ha sido fiel en la salud y en la enfermedad. Gente que ha sido fiel en la bonanza y en la estrechez. Y esa es la vocación nuestra. Servir a los demás y servirlos en todo momento. Hoy le podemos pedir al Señor por todas las vocaciones. Todas las vocaciones. Repito, las vocaciones laicales y las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa. Y que el Señor nos dé estos tres elementos fundamentales que nos ha propuesto el Papa a través de la figura de San José. Ese sueño, esa ilusión y esa certeza de que Dios nos ama y que Él nos ha llamado. La segunda certeza de que Él nos ha consagrado. Él nos ha consagrado y nos ha enviado a una misión específica. ¿Quién como padre de familia? ¿Quién como profesional? ¿Quién como cura? ¿Quién como obispo? ¿Quién como consagrada? Pero cada uno tiene su vocación, cada uno tiene su misión. Y en tercer lugar, que el Señor nos dé perseverancia, nos dé fidelidad. Tropezaremos, pero hay que levantarse. Caeremos, pero tenemos que levantarnos. Seremos defectuosos, pero tenemos que mejorar, podemos mejorar.
pero permanecer fieles en la vocación que el Señor nos ha regalado. Que María Santísima, ella que fue también escogida por Dios para ese gran papel en la historia de la salvación y fue fiel, no solamente en Nazaret, sino sobre todo en los momentos duros de Jerusalén, que nos dé también a nosotros fuerza, nos dé a nosotros ese ejemplo de fidelidad en nuestra vocación. Que así sea. Vamos ahora a renovar nuestra fe en el Señor, en ese Dios de la vida que nos ama. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A ti, Padre bueno, que nos has llamado y nos has amado, nos has dado una vocación. A ti, Señor Jesús, que nos has dado la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a ti, Espíritu Santo, que eres el animador de nuestra vocación, les presentamos nuestras intenciones de oración. Todos decimos, gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor. Gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor. Gracias por todas las iniciativas de la Iglesia orientadas al bien de las almas, por las fatigas de los misioneros y evangelizadores que hacen todo por el Evangelio. Gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor. Gracias por los padres de familia, los educadores y catequistas que con empeño y generosidad muestran a niños y jóvenes la sociedad diferente que quiere Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor. Gracias por todos los jóvenes que se encuentran en seminarios y casas de formación, dando así el llamado divino y buscando ser pastores a la manera de Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor. Gracias por los esfuerzos de las iglesias en favor de la unidad de los cristianos, buscando ser un solo rebaño bajo un solo pastor. Oremos. Gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor. Toda Venezuela está caminando hacia la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, otro modelo grande para nuestra iglesia venezolana, un orgullo para nuestra iglesia venezolana. También nosotros, Señor, te damos gracias por esta figura y te pedimos que nosotros los venezolanos podamos imitar a Jesús y a la figura de José Gregorio Hernández, sobre todo en el servicio y en la fidelidad a los demás. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor. Te pedimos, Señor, por todos nuestros familiares, parientes y amigos enfermos, contagiados con este virus. Te encomendamos también a los ancianos, los ancianitos que están en la casa hogar. Te encomendamos a los privados de libertad y a sus custodios. Te encomendamos a las personas que sufren en nuestros sectores, para que tú, Señor, seas para ellos un buen pastor. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor. Han sido varios los que han muerto, varios amigos, familiares, gente cercana que ha muerto a causa del virus en estas semanas. Queremos, Señor, ponerlos en tu corazón de Padre y llévalos a participar de la alegría de la resurrección. Oremos. Gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor. Dios Padre bueno, acoge nuestras oraciones. Gracias porque nos has amado, nos has consagrado, nos has dado una misión. Ahora envíanos tu Espíritu para que nosotros podamos ser fieles, aún en nuestro pecado y nuestra debilidad, ser fieles a la vocación recibida. Te lo pedimos por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, de San José y de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino ofrecemos nuestra vida, ofrecemos nuestra vocación, ofrecemos también nuestra familia y a cada uno de nuestros vecinos. Solo el vino y el pan. Oh,
hermanos y hermanas, miembros de una misma familia en la fe, para que esta nuestra Eucaristía, en la cual celebramos nuestra propia vocación, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, nos conceda, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, agradecerte también, Señor, nuestra propia vocación, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría y podamos perseverar en nuestra vocación de servicio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Hoy, Señor, te damos gracias y te bendecimos por la llamada que haces a cada hombre y mujer del mundo a vivir una vocación. Te damos gracias por la fidelidad de tantos. Te damos gracias en especial por la fidelidad de tantos padres y madres de familia que levantan su hogar en la honestidad y en el trabajo. Te damos gracias también por tantos servidores públicos que viven su vocación con integridad. Te damos gracias y te bendecimos por los sacerdotes y consagrados que entregan su vida al servicio del pueblo. Por eso, llenos de gozo y de alegría, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de nuestra vida, fuente de nuestra vocación, fuente de nuestra fe, de nuestra esperanza. Eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones de pan y de vino con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todas las personas para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Cristo está con nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias por nuestra vida. Te damos gracias por nuestra vocación. Te damos gracias por los momentos en los cuales servimos a nuestros hermanos. Te damos gracias porque nos haces perseverar en el bien obrar. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, en la solidaridad, en la fidelidad a cuantos escuchamos tu palabra y compartimos el cuerpo y la sangre de Jesús. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por la tierra. Bendice y asiste al Papa Francisco y a todos sus colaboradores inmediatos, a los que somos obispos, a los sacerdotes, a los misioneros, a las personas consagradas. Te encomendamos en especial a papá y a mamá. Te encomendamos también a los servidores públicos. Te encomendamos a los profesionales de la educación y de la medicina, aquellos que están cuidando a nuestros enfermos. Te encomendamos a los que cuidan a los ancianos y los que cuidan a los privados de libertad. Llévanos a todos, Señor, a la perfección por el amor. Acuérdate también, Padre, de todos nuestros familiares, parientes y amigos difuntos que estamos recordando en esta Eucaristía de hoy, sobre todo los que han muerto esta semana, sacerdotes, consagrados, padres y madres de familia, profesionales cercanos. Por todos ellos decimos, dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Auxiliadora nuestra, con San José, su fiel esposo, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Juntos aclamamos al Señor diciendo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Somos dichosos, Señor, porque somos tus hijos. Somos dichosos porque hemos recibido de ti una vocación. Somos dichosos, Señor, porque hemos recibido también de ti una misión. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda para ser fieles, para perseverar en el bien obrar, en esa vocación específica que cada uno de nosotros tiene. Por eso te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. A nosotros, hijos e hijas tuyos, bautizados y animados con la fuerza del Espíritu Santo, para ser fieles en nuestra vocación de servicio, líbranos de la maldad, del egoísmo, de la mentira. Líbranos de la corrupción. Líbranos, Señor, de todo aquello que desdiga de nuestra vocación. Líbranos del pesimismo, líbranos de la tristeza y conforme a tu palabra concédenos un corazón como el tuyo, el de la Virgen María y el de nuestros santos, lleno de paz, de alegría, de entusiasmo, de generosidad y fidelidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. En familia y entre nosotros intercambiamos un signo de paz. La paz con ustedes, la paz. De tu cuerpo y de tu sangre no sea para nosotros un motivo de juicio y de condenación, sino que por tu piedad inmensa misericordia nos aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio y fortaleza saludable en nuestra perseverancia, en nuestra vocación. Este pan y este vino son para nosotros en la fe. Cristo Jesús, el Señor, el pan de vida,
que nos alimenta y nos da fuerza con su palabra, con su cuerpo y con su sangre, para que seamos fieles a nuestra vocación de servicio. Dichosos nosotros los invitados a esta comunión. Señor, no soy uno de que entres en mí. Una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo. Aumente nuestro amor a Dios y a las personas. Amén. Gracias en esta Eucaristía por el regalo de tu palabra, por el regalo de tu cuerpo y de tu sangre, por haber venido a nuestro corazón, aunque sea espiritualmente. Hoy, Señor, tenemos muchos motivos de alegría, como nos dice tu palabra, sobre todo el sentirnos que somos hijos e hijas tuyas. Ayúdanos a renovar cada día esa certeza. Tenemos un Padre, tenemos una Madre. Ayúdanos, Señor, a sentirnos todos los días amados por ti. Amado hasta el extremo que tú confías en nosotros y nos llamas a una vocación específica. Ayúdanos, Señor, a amar nuestra propia vocación. Quien como padre de familia, quien como consagrado, quien como sacerdote, quien como profesional, profesional de la educación, profesional de los medios de comunicación, profesionales de la salud. Hoy, Señor, te pedimos por todos los servidores públicos que tienen esa gran oportunidad de servir a sus hermanos, a los más débiles. Líbralos de toda corrupción, líbralos de toda arrogancia, líbralos de toda prepotencia. Líbranos a todos, Señor, a nosotros, también a los sacerdotes y consagrados. Líbranos de la infidelidad al servicio a los hermanos. Líbranos de la flojera, de no querer poner nuestras energías al servicio de nuestros hermanos. Líbranos de la tristeza que nos impide servir con gozo, con alegría a nuestros hermanos. Por tanta gente que aquí en Venezuela, en Amazonas, en el mundo hace el bien, te bendecimos y te alabamos, Señor.
Y esta semana, Señor, la inauguramos con el gozo de estarnos preparando a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández el próximo sábado 30. Será un día de gozo, de alegría para nuestro país. Será un día de gozo y alegría para cada familia venezolana, porque José Gregorio es de cada venezolano. José Gregorio es de cada latinoamericano también. Señor, ayúdanos a captar el ejemplo de José Gregorio. Es un patrimonio en este momento de crisis, en este momento de pandemia para nosotros. Él también trabajó en el tiempo de la peste. Él también puso su vida al servicio de los enfermos. Él también supo servir hasta el final a sus hermanos, a los más débiles. Que José Gregorio cambie el corazón y la mente de quienes están sumidos en la corrupción y en la maldad. Que pongamos todos nuestras cualidades al servicio de los demás. Virgen Santísima, acoge nuestra oración, sobre todo por los que sufren, las familias que están tristes, las familias que han perdido familiares en estos días. Virgen Santísima, te encomendamos a nuestros amigos y familiares que han fallecido. Preséntalos ante tu Hijo el resucitado. Virgen Santísima, acompáñanos también en este gozo de santidad, en nuestro caminar en esta novena de preparación a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Por eso te decimos con fe, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y orando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros a tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos a nuestro Dios. Pastor bueno, cuida con amor a tu rebaño y dígnate conducir a las praderas eternas las ovejas que redimiste por la sangre preciosa de tu Hijo el resucitado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición del Dios de la vida, del Dios amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros, sobre nuestros familiares y amigos, sobre todos y cada uno de los llamados y enviados a servir a sus hermanos, y nos acompañe siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Amén.